Y choferes de la ruta Núñez de Cáceres acatan la decisión del Intran y bajan 5 pesos al pasaje, pero siguen quejándose de los altos precios de los combustibles y de las rutas. Maxi Mansueta tiene los detalles. Choferes de la ruta Núñez de Cáceres acataron el llamado del Intran y dieron para atrás al aumento de 5 pesos que habían realizado al pasaje. Eso lo tenemos a 25, entonces lo que queremos es que nos bajen la cuota del precio de los carros y también que nos bajen el gas. Que debíamos de bajar el pasaje, claro está, pero lo que no estamos de acuerdo es que el precio de los carros siguen intactos, siguen igual. Aquí hay personas que pagan por una ruta 1,000 pesos, oye, por una ruta, una cúpula, y por un carro alquilado 1,800 pesos. Pero yo lo que fuera bueno preguntarle a la directora de Intran, Francesca creo que le llaman, que si ella conchara, ¿a cómo ella estaría dispuesta a transportar el pasajero? Trato a los choferes, que somos padres de familia, que salimos a buscar el pan de nuestra familia de cada día. Como tengo 25 y hablé con el chofer, pensaba que aquí, me dijo, no, aquí estaba 25. Sí, ese fue lo que me dijeron. Sin embargo, aseguran que los altos costos de operaciones los tienen al borde del abismo. Bueno, esta gente, yo tengo aquí 30 años y ellos están conchando aquí, lo que están es pasando mucho trabajo. No solamente el combustible, está todo caro, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que ellos tienen que ver. Ellos no pueden obligar a nadie a bajar pasaje cuando ellos tienen un combustible demasiado alto. Los choferes llaman al gobierno a bajar los precios de los combustibles para hacer más llevadera su vida laboral. Maxi Mansueta les informó.